y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si no es de nuevo y es la primera vez que me estáis viendo, bienvenidos, espero veros muchas más veces por aquí. Mi nombre es Julie, estáis en mi canal Chic Culture y hoy os vengo con un super mega haul. Una vez más, me he ido de las manos un montón, debo decir, y os tengo que enseñar un montón de cosas. Es mi haul de la nueva temporada, es mi haul de temporada otoño-invierno, pero debo decir que la mayoría de las cosas que os voy a enseñar hoy son cosas que he comprado durante agosto, cuando todavía eran rebajas. En las rebajas, sobre todo en agosto, compro un montón de cosas ya para otoño-invierno, aprovechando pues, los buenos precios. Y hemos encontrado un montón de cosas que ya veréis qué cosas. Y antes de empezar, solo deciros que perdonadme por la voz, estoy resfriada. Sí, se me ha pegado un resfriado de estos de verano horribles, pero bueno. Tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas de Zara, tenemos cosas de Mango, tenemos cosas de ASOS, tenemos cosas de Forever 21, así que vamos a empezar ya. Voy a empezar por ASOS. De ASOS tengo tres cositas que enseñaros del sitio del que menos he comprado esta vez. Lo primero que os voy a enseñar no es para nada de otoño, pero la verdad es que es ahora cuando ha llegado el calor a Los Ángeles, así que todavía me quedan unas cuantas semanas donde puedo llevar ropa bastante de verano. Y bueno, pues me hice con este vestido de aquí. Es un vestido midi, es un vestido muy veraniego por los tonos, por el estampado. Es un vestido precioso, súper original, tiene unas mangas caídas largas. Puesto lo veréis, qué bonito es. Todavía no lo he estrenado y me da mucha rabia, pero creo que mañana, que es viernes, creo que me lo voy a poner para ir a cenar. Y este me costó como que 15 dólares y esto es una S. Otra cosita que ya he estrenado y lo único que no me gusta de esta prenda es lo difícil que se plancha, es este mono de aquí. Me encanta cómo queda, me parece también súper original, es como de estos monos de rollo mecánico, pero realmente tiene muchos detalles femeninos. Es de como de pantalón culotte, no es del todo largo. Este me lo he puesto para trabajar, me lo he puesto con unas zapatillas, pero también te lo puedes poner con unos botines o con unos tacones, lo que tú quieras. Y este ya os lo enseñé en mi Instagram, soy muy pesada, pero os lo tengo que decir. Mi Instagram es chic.culture y os enseñé este mono en un vídeo que os subí en el donde os creé 4 looks para oficina, así que si lo queréis ver, id a mi Instagram. Y esta es una 36 y me costó 26 dólares. Y la última cosita sí que es de muy otoño-invierno y es un trench y me encanta. Estaba en busca de algunas chaquetas de ropa totalmente de otoño-invierno, vamos. Y encontré este precioso trench de aquí en este color que me encanta, este verde militar como oliva. Es bastante oversize, me gusta muchísimo la calidad. Es gruesito, no es de la tela típica esta de trench, por eso es un poquito más abrigado, bastante larguito, ya lo habéis puesto, que también queda chulísimo. Y esta es una 38 porque no quedaba 36 y me costó como que 46 dólares, pero lo compré en una de las promociones que sacó ASOS, que te aplicaban un 20% de descuento en todas las compras, así que me salió un poquito más barato. Y la verdad es que por este trench, por esta calidad, creo que está súper bien. Voy a pasar a Mango y a Mango Outlet. Creo que es mi primer pedido en Mango de Estados Unidos. Aquí es súper caro en comparación con España, pero a mí Mango sabéis que me gusta mucho. Y la verdad es que han puesto unas rebajas bastante interesantes, así que hice un pedido y también hice un pedido a Mango Outlet. Voy a empezar con Mango Outlet. En Mango Outlet me hice con otra chaqueta y me hice con este abrigo de aquí, que es que el color me encanta. Sabéis que me gusta muchísimo el rojo y creo que me sienta bien. No es demasiado largo, me gusta mucho el corte. Esta es una M y me costó ni 30 dólares, creo que costaba 28. Y por un abrigo de Mango, que en Estados Unidos están a partir empezando por los 100 dólares, cuando encontré este por menos de 30, y además es que es súper chulo y sé que lo voy a llevar un montón porque ya he tenido prendas parecidas a estas, que me pareció una ganga. Y la otra cosita de Mango Outlet, también bastante invernal ya, fue este jersey de aquí, súper mega chulo, me encanta, me gusta mucho este color como frambuesa, me gusta mucho estos detalles. Es bastante gruesito, así es bastante abrigadito para los días de más frío aquí, y es bastante oversize. Y este, ¿qué talla es? Este es una M, porque no quedaría S, y creo que me costó como que entre 15 y 20 dólares. Y luego en Mango de ropa me compré solo dos cositas, me compré otros dos jerseys súper básicos. En primer lugar este de aquí en color como blanco roto, color crema,
ya veis que no tiene nada, absolutamente. Es oversize, es una M y creo que este me costó como por los 10 dólares. Mango tenía bastante buenas ofertas, pero además tenía una promoción del 10% adicional sobre las cosas rebajadas. Y luego compré también este de aquí, me gusta muchísimo el color, sabéis que me encanta todas las tonalidades del amarillo. Es súper básico, también es una M, oversize y creo que también me costó por ahí, entre los 10-12 dólares. Y ahora, me compré en Mango 3 pares de zapatos y un bolsito. Encontré estos salones de aquí, unos salones negros, bastante básicos, pero luego tienen este detalle en el lateral. Yo creo que nunca hay suficientes salones negros, tengo un par, pero creo que igualmente a estos les voy a sacar partido. Y estos me costaron rebajados como que de 60 dólares. Al final me costaron 21 o 22 dólares. Luego encontré estos botines que me parecen súper chulos y súper básicos. Son de piel. A estos sí que les voy a dar una tralla este otoño-invierno. Es que ya lo sé. Me parecen súper bonitos además. Y esto es una 40. Y estos me costaron alrededor de los 30 dólares. No llegaba a los 30. Y los últimos zapatos de Mango fueron estas botas de aquí. Son unas botas negras altas, rollo calcetín. Estas no son de piel. Me gusta la forma, me gusta el tacón. No es demasiado alto, pero tampoco es demasiado bajo. Entonces esto me lo puedo poner para trabajar porque tampoco es un tacón fino, pero también me lo puedo llegar a poner para salir. Y son bastante ajustaditos, entonces te lo puedes regular un poquito. Van por encima de la rodilla, pero te lo puedes regular si te los quieres bajar o si te los quieres subir más. Y estos costaban 100 dólares y, señores, a mí me costaron menos de 30. Y por último de Mango os quiero enseñar este bolsito de aquí. Es un bolsito súper mega básico, pero igual, a este bolsito sé que le voy a sacar muchísimo partido. Es también de piel y ya veis que es súper básico, es súper grande y para viajar, por ejemplo, me será súper cómodo para ir a trabajar, que yo llevo ahora el portátil también a trabajar, así que con este bolso no tendré que llevar un bolso adicional. Y este creo que rondaba por los 70-80 dólares su precio original y a mí me costó 30. Y ahora que os he enseñado los zapatos, se me olvidaba una cosita de ASOS. Y son estos botines de aquí. Son unos botines rollo más motero, con un montón de detalles, con hebillas, con una cadenita por aquí. Bastante cómodos porque son bajitos y estos me costaron creo que 35 dólares si no me equivoco. Y también estoy buscando ropa como más de invierno ya, porque en 3 semanas me voy a Perú. Tenemos el viaje ya planeado, lo planificó mi marido, debo decir, y me hace muchísima ilusión. Y como allí hará primavera, que no hará demasiado calor, y vamos a estar por la zona de montaña, vamos a Machu Picchu, sé que va a hacer frío, entonces pues me estoy buscando ropa como más abrigadita y sobre todo zapato cómodo. Nos queda Forever 21 y Zara. Vamos a empezar con Forever 21. Como siempre, os enseño este top. Es un top que también os lo enseñé en una foto de Instagram. Sabéis que la organza está súper de moda y súper de tendencia esta temporada. Debo decir que no es la tela más cómoda, pero bonita es un rato. Y aparte de la organza, lo que está de moda son estas mangas tan exageradas, un rollo muy romántico. Y tiene un top de goma, es un crop top bastante cortito, pero la verdad es que el top con una falda alta, con un vaquero alto, con un pantalón alto de cualquier tipo, creo que queda divino. Y como siempre, en Forever 21 compro con, siempre cuando sacan el descuento del 50% adicional o cosas así, así que este top creo que me costó alrededor de los 15 dólares. Os voy a enseñar una cosita bastante veraniega, que esto creo que me lo voy a poner mañana para trabajar, para estrenarlo, porque todavía no lo he llevado. Y es este vestidito de aquí, de estos que se han puesto un montón de moda, también con manga muy parecida a esta, pero en cortito, con este color lavanda precioso, que sabéis que me encanta. Tiene detalles aquí de rollo corset y luego es un vestido cortito sin más. Y este es una M y este me costó 13 dólares. También no muy de invierno, pero bastante de tendencia, y esto lo he estrenado ayer. Fue esta camiseta de aquí, también muy mona, con el mismo rollo de manguita que os acabo de enseñar. En transparente, esta tiene como un cuello alto. La verdad es que es buenísima. Este es un crop top y esta es una S y me costó creo que rondando los 10 dólares, que no llegaría.
Esta blusa también la he estrenado y tendréis un look con ella muy prontito en el canal. Estaba buscando cosas con este tipo de mangas porque pronto también os quiero traer un vídeo de tendencias de otoño. Tiene una manga bastante abullonada, pero luego aquí en el cuerpo es bastante ajustada y luego tiene un botoncito aquí como de talla. Y este también es una S y me rondaba lo mismo entre 10 y 12 dólares. Y creo que la última blusa de Forever 21, que todavía nos quedan algunas, fue esta de aquí. Esta me encanta, este sí que es como más de otoño por los colores y tiene este lacito que sabéis que fue tendencia durante la temporada pasada y sigue de tendencia. Muy sencillita pero muy elegante, me gusta también muchísimo el detalle de la manga que acaba en un lacito. Y esta no he estrenado todavía, la voy a estrenar ya. Es una S, costaba 20 dólares su precio original y a mí me costaría lo mismo, entre los 10 y 15 dólares. Más partes de arriba. Este jersey de aquí parece muy sencillo y lo es. Tiene una manguita también así un poco abullonada también, un cuello un poco alto y la única peculiaridad, originalidad que tiene este jersey es que tiene unos paneles transparentes. Así que yo creo que esto con un bralet negro va a quedar muy bonito. Es bastante cortito también y este es una S, su precio original eran 20 dólares y a mí me costó 12. Y el último jersey, este sí que es ultra mega básico, este de aquí. Me hubiese gustado más una M, pero no quedaba, así que esto es una S. Es de Canalé, muy sencillito, bastante ajustado. Costaba 22,90 y me costó menos de 10 dólares, seguro, si no, no me lo compraría. Y la última parte de arriba es esta americana de aquí, bastante larguita, bastante otoñal, es bastante gruesita. Vamos, que creo que está muy chula, tiene un forro interior. Esto es una M y me costó 18 dólares y creo que por 18 dólares está requete genial. Vamos a por las partes de abajo. En primer lugar os enseño esta falda negra midi de aquí. Es una falda muy como para salir, la veo más que para la oficina, la verdad. Es una falda ajustada de tubo, pero luego tiene acabado en volantes, súper bonitas, me parece preciosa. Y esta faldita es una 38 en este caso y esta me costó menos de 10 dólares, por eso la compré. Sé que no es una falda que le voy a sacar muchísimo partido, pero creo que es igualmente bonita y algún que otro look y alguna que otra foto os sacaré con ella. Luego me hice con esta falda de cuero, de imitación de cuero. Es una falda mini, es altita y tiene un montón de detalles, como veis, de cremallera. Bastante altita, me parece chulísima la verdad y me pareció súper extraño que la tuviesen en rebajas, pues la tendrían en rebajas, en descuentos, porque era verano y estas cosas solo las compro yo, aparentemente. Aunque sé que no, que muchas de vosotras hacéis lo mismo y compráis en rebajas cosas para la temporada siguiente. Esta costaba 22,90, es una S y esta me costó menos de 10 dólares también. La otra también mini fue esta de aquí. También otra de las tendencias, ya os aviso, de esta temporada serán los colores metalizados, sobre todo el dorado, pero también el plateado. Y bueno, pues encontré esta de aquí. Es como si fuese tela de vaquero, pero luego pintada encima de color plateado. Y luego tiene sus cremalleritas y detalles de bolsillitos. Y esta es una M, su precio era de 24,90 y me costó entre 10 y 12, como todo. Y lo último de ropa de Forever 21 fue este mono vaquero en blanco, ajustado y luego con el pantalón que termina en campana. Este todavía no lo he estrenado y me diréis, el blanco es más para verano, pero si me seguís desde hace tiempo sabéis que me encanta también la combinación de los blancos con los marrones, así que esto, por ejemplo, con una blusa o con un jersey finito debajo y con mis botines marrones cowboy que os enseñé de mango, creo que va a quedar súper guay. O con una blusa y con un pañuelo, os crearé un look con este mono porque la verdad es que me parece súper chulo. Este costaba 34,90, es una M y este me costó 16 dólares. Una cosa bastante galáctica son estos botines de aquí. Me costaron 13 dólares y por 13 dólares me los tenía que llevar sabiendo que los metálicos son tendencia y creo que en las fotos y en los vídeos van a quedar divinos. Y os voy a enseñar cómo se puede combinar esto, que es súper llamativo, en looks bastante casual. Como veis, son botines como de forma cowboy, pero pues luego tienen este color tan discretito. Son una 40 y ya os digo que me costaron 13 dólares rebajados de 34,90. Y los otros fueron estos zapatos de aquí que me parecen súper mega bonitos, por supuestísimo por el color.
la forma es bastante clásica y luego tienen este detallito de la cuerda que se ata al tobillo. Muy bonitos y estos me costaron, pues eso, lo mismo, entre 10 y 15, no más. Y lo que vosotros esperabais y lo que más queríais ver de este haul, ahora sí, pasamos a Zara. Ya os he dicho en el haul del mes anterior, pero en estas rebajas no he comprado tanto en Zara como el año pasado. El año pasado me acuerdo que era una auténtica locura y este año me he comprado, como habéis visto, he comprado mucho en todos los sitios, pero no he comprado tanto. Hay muchas partes de arriba. Empezamos por este jersey súper finito de aquí, muy básico, de diferentes colores y tiene bandas en transparente. Así que tienes que ponerte una camiseta interior o un sujetador cualquiera, lo que vosotras queráis. Es una S, costaba $40 y a mí me costó 10. Otro ultra mega básico, este de aquí. ¿Sabéis que tiro en invierno muchísimo por los jerseys estos finitos de cuello alto? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los tengo en trillón de colores. Pues eso, uno más para la colección de mis jerseys de cuello alto. En este color como teja apagado. Este es una S, costaba $17,90 y creo que me costó 8 o $10. Más jerseys, por si no habían suficientes. Este de aquí también ultra mega finito, es súper suave, súper gustoso para la piel. Este es más oversize, ya veis que es bastante sencillito, de rayitas. Y este es una S, costaba $19,90, me costó 10. Uno un pelín más original, este de aquí también lo había en negro, pero yo lo compré en este color como blush. Muy sencillo, pero luego tiene este cruzado, este nudo en la parte de debajo del pecho. Y este costaba $39,90, es una M y me costó $10 también. Y del último, último pedido que hice a Zara, esta sudadera de aquí. Muy peculiar, pero creo que es bonita. Una sudadera blanca, como veis, y tiene tela de sudadera. Y esto de aquí es como si fuese tela de camisa y luego pues tiene este bordado. Creo que tiene su gracia. Me lo habréis puesto y decidme en comentarios cómo, qué os parece. Creo que esto con unos vaqueros puede quedar muy bien, algo bastante básico. Y esta costaba $49,90, es una S, es que me costó $6. Eran de las últimas, últimas rebajas. Y también os tengo que decir que casi todo de aquí lo compré online. Menos dos, tres cosas que os enseñaré. También me compré esta, no sé cómo llamarlo, sudadera, camiseta. Esto es definitivamente más rollo sport. Esto lo compré también para el viaje de Perú especialmente. No sé, me pareció original, algo diferente. Y pues estaba rebajadísima, estaba de rebajada de 40 a 10, así que me lo llevo también. También compré este jersey de aquí. Este es un poquito más grueso y este es un conjunto. Después os enseñaré la falda que viene a juego y por eso me lo quedé. A ver, el jersey es bastante básico, no sé cómo lo voy a poner, pero el conjunto en sí me gusta mucho. Y este costaba $29,90, es una S y me costó 10. Y luego de cosas que ya me estoy poniendo, esta blusa que me parece divinísima, me parece súper mega chula y bonita, es bastante oversize. Esto es una XS, así que veis que es bastante enorme, pero me parece chulísima. Lo pongo con una camiseta interior debajo para llevar a la oficina. Y esta también me costó $10. Otra camisa por los colores como más de otoño, este color marrón chocolate. Una expresión extraña, pero sabéis que la tengo, es por este color aparentemente tan poco ponible, pero que yo lo llevo un montón y tengo alguna que otra cosa en este color. Y encontré esta camisa como rollo cowboy, también un poco oversize, pero por lo demás muy básica, es que me gusta mucho el color. Una S, $39,90, $10 me costó a mí. Y también del último pedido que me llegó hace dos días, este top de crochet. También está súper de moda. Y nada, pues encontré este top que me costó creo que $6, no me costó más. Pero esto me lo puedo poner ya o para la oficina o para salir, para cualquier ocasión. Y esta es una S, costaba $29,90 y como os digo creo que me costó $6. Y para terminar con las partes de arriba, os enseño esta americana chaqueta de aquí, chulísima, de tweed, muy bonita, muy preciosa. Es un poquito oversize de más, diría, porque es una M. Me hubiera gustado que fuese una S, pero es que no quedaban, y normal. Pero me parece muy chula, de súper buena calidad, como todas las prendas de Zara, me parece muy bonita. Y esta me costó $25,99, no sé lo que costaba, pero siendo de Zara una prenda así, pues rondaría los $100 seguro. Y ya casi estamos terminando, solo me queda por enseñaros las partes de abajo de Zara, pero que no son tantas.
Al final no sabía si quedármelo, pero al final creo que sí que me lo voy a quedar. Esta faldita vaquera que tiene un dibujo como de serpiente, pero no es súper visible, así que sigue siendo una falda bastante básica, pero con un detallito. Y esta costaba 39,90, una vez se me costó 10. Yo es que sabéis que espero a las ultimísimas rebajas de Zara para comprar. La otra falda fue esta de aquí, que esta es de Antelina. Tiene sus detallitos en hilo marrón y luego esta cremallera, una falda mini. Al final es una falda negra, bastante básica, que lo puedes combinar con casi todo. Y lo mismo, 39,90, una S me costó 10. Casi por último, este vestido de aquí, que es también del último pedido que hice a Zara, que la verdad es que no sabía si quedármelo o no. Es un vestido de imitación de piel, cortito. Y la verdad es que me lo voy a quedar porque luego en invierno cuando... es hora de salir. Solo tengo vestidos súper veraniegos, súper de tirantes, súper finitos y siempre acabo pasando frío. Y creo que esto será algo bueno, bonito y con lo que no voy a pasar tanto frío. Y creo que queda bonito, decidme en comentarios qué os parece. Y este costaba 49,90, una S me costó 10 dólares. Y ya, por último, la última cosa que os tengo que enseñar en este vídeo. Estos pantalones de aquí, estos los compré en tienda el otro día. Son unos pantalones cargo. Tengo unos pantalones cargo en verde militar de Bershka que los he utilizado un montón. Pero estos son diferentes. Son diferentes por el color. Es un verde diferente, yo lo noto. Y son mucho más altos y son más cortos de abajo. La verdad es que me gustan muchísimo. Ya me los he puesto 2 veces, de hecho, y los tengo desde hace una semana, o sea, para que veas si me gustan. Pero es que es una 34 y yo pensaba que en esto no voy a caber yo ni en broma. No, es que no estoy en mi mejor forma ahora mismo, pero para que veas que luego el tema de las tallas es probártelas. Al final, pues, me quedan bien y no me quedan apretados ni nada y esos me costaron 10 dólares. Ya, ya hemos terminado. Nada, que simplemente espero que os haya gustado todo lo que os haya enseñado, que os haya inspirado para crear vuestros looks y para hacer vuestras compritas para esta nueva temporada. Una vez más, perdonadme por la voz y nada, simplemente me queda decir que si os ha gustado este vídeo, si os gustan los vídeos que subo a mi canal, os animo a que os suscribáis a mi canal y que le deis a los deditos arriba a este vídeo. Si sois nuevos en mi canal, bienvenidos y espero veros más por aquí y seguidme en mi Instagram es chic.culture, donde os subo un montón de cositas interesantes a lo largo de toda la semana y nada, que os mando como siempre un beso súper mega grande, gracias una vez más por seguir ahí y os veo muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mua! Chao, chao.